Sol, ¿cuándo le ha importado? No nos deja nada. Pero viste que se quemó, por envidioso se quemó la boca. Se quemó la, qué bueno. Qué oigan, bueno. Este, a José Eduardo Derbez, ajá, su novia ya le dio la prueba de amor más. ¿Cómo? La prueba de amor más acá que pueda existir. Cuál es, Poncho? Pues a ver, ¿a ti te han dado una prueba de amor? Pues no, no sé a qué te refieres. Primero dime de qué se trata. ¿Cómo que qué? Pues a ver, ¿qué estás pensando? ¿Un tatuaje será? Ya me quemaste mi chiste. No. Pues sí, un tatuaje. A ver, vamos, ay, 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 vamos con eso. Al parecer está de moda demostrar el amor hacia una persona con un tatuaje. Y es que la novia de José Eduardo Derbez, Paola Dalai, publicó una fotografía donde se aprecia con tinta un corazón y dentro de él la inicial de José. Y así reaccionó el actor al ser cuestionado. Ah, no sé, pues, ay, chequen. ¿Ves? Yo ando como Belinda, ganando como siempre. Oye, ¿pero qué piensas de eso, el tatuaje? Bien, pues es, mira, el cuerpo es de cada quien, puede hacer lo que quiera con él. Entonces. Pero tú lo harías. No sé. Nunca digas no. Puede eso ser que sí. Puede ser que sí, ya veremos más adelante. Sin embargo, a pesar de este detalle, José Eduardo Derbez pensaría dos veces en realizarse un tatuaje como el que se hizo Lupillo Rivera con el rostro de Belinda. Ay, mi Lupillo. ¿Cómo quiero a mi Lupillo? Ya estoy como Carmita Salinas. ¿Cómo quiero a mi Lupillo? No, pues este. Pues cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Ahí está. Para eso están los tatuajes, para presumirlos. Bueno. Por otra parte, muy al estilo de José Eduardo, criticó a sus hermanos, Badir y Aislinn Derbez, por andar de vacaciones en la nieve. Sí, ya vi. Pues ellos que andan ahí de vacaciones. Pero divertidos, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. Los voy a mandar a COVIDiotas porque no puede ser que estén viajando tanto. Oye. ¿De plano ya, sí, de plano? Oye, pues no puede ser que estén viaje y en pandemia y uno trabajando. Al final defendió a Aislinn Derbez de su propio padre, pues la actriz subió una fotografía que encendió las redes sociales, pues lucía muy guapa y sensual. Y tal parece que a Eugenio Derbez no le gustó mucho la publicación. Hace bien. Mi papá, ¿para qué se mete? Pues ya que si tiene con qué, que enseñe. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Si tiene con qué enseñe. ¿Por qué? No vale, no vale. Nada más se puso la J. Pues, José Eduardo. No, 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 nada más se puso la J. Ay, pues, luego ya este, le cambias. Decían ahí arriba, tiene coartada. Dice, pues sí. Igual, y su papá también se llama José. Sí, la jefa. Porque pero soy, a ver, lo soy que la importa jefa, es la intención. O el jefe. No sea no, así. No, 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 fríos no y vale. Superficiales, lo que importa es la intención. Ahora el amor. Esa niña, esa se llama Paola Dalai. Claro, sí. Ay, orejas, ¿eh? Lo que es. Pero ¿sabes Dalai de qué no habló? Del trancazo que se puso su hermano Badir esquiando. Se fue a festejar su cumpleaños número 30, ya sabes, ahí muy elegante, con Marta Igareda y su hermana. Se cayó de pura cara y se lastimó la nariz, ¿eh? Si de por sí no tenía una nariz muy agraciada. Pues ahora menos. Pues ya, pues tiene, ahora ya tiene motivo para operársela. ¿No? Era este, como desviación de tabique. Sí, como dicen pero todos. Ustedes se tatuarían el nombre, ya. ¿Por qué la inicial está bien chapa? ¿De una pareja? No, pues yo ya tengo muchos tatuajes, uno más, uno menos, pero la verdad es que estaría bien. Yo sé. ¿Sí? ¿Tú no? Si llega a... Yo tengo el logotipo de los Pumas en una nacha. Ay, Dios. Fíjate, eso sí es para arrepentirse. No, pero bueno, ¿qué? Al contrario. Qué horror.